grupo de transportistas en el área de Panamá Oeste que mantenía cerrado la vía en La Pesa se enfrentaron y agredieron al director de la región de la Autoridad del Tránsito en Panamá Oeste, al señor Moreno. Ahí estamos viendo el video que él mismo nos ha proporcionado, cómo lo golpean. Se pudo salir al menos de esta, es lo que me ha comentado el señor Moreno al llegar al lugar. Aquí en directo para Next, señor Moreno, Next Noticias, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se encuentra usted? Porque supuestamente iba a ser agredido. Bueno, no iba a ser agredido, fui agredido por un grupo de conductores de taxi. Mientras estábamos en el diálogo, yo me alejé un poquito de las unidades de la policía, estaba verificando el área y viendo el grupo de taxi que estaban ahí estacionados. Al parecer ellos dicen que yo le estaba tomando fotos, lo estaba grabando, intentaron robarme el celular. En el hecho, bueno, cuando trataron de quitarme el celular, ahí mismo me arrancaron un esclavador que tenía en la mano. Claro, si ustedes ven los videos, yo nunca agredí a nadie, ellos fueron contra mí. Y bueno, eso fue todo. Tuve que salir huyendo porque eran más de 10, 15 personas que me agredieron. Bien, es parte de la situación que se está viendo porque el señor Moreno se está constantemente en movimiento y hemos perdido la comunicación con el director de la región de la Autoridad del Tránsito en Panamá Oeste. Así que vamos a ver en qué termina toda esta situación, cómo se va desarrollando estos cierres de calles que se están registrando en diferentes partes del país. Ya.